Bueno, Angelillo, ¿qué me vas a preparar hoy para comer? Hoy, teóricamente, venía lluvia, viene frío. O sea, Hoy viene lluvia y viene frío, tenemos preparada ¿dónde? esta receta, hace 24 grados, pero bueno, la vamos a hacer porque en algunas partes de España sí tiene frío. Vamos a hacer una sopa castellana espectacular. Yo no sé por qué la gente dice ajo, castellana, lo mismo. No, sopa de ajo, ajo, pan, punto. Y pimentón. Sopa castellana, ajo, pan, chorizo y jamón. Eso lo tenemos claro, así me lo han enseñado y así lo digo yo. Después habla 100 versiones, mezclarlo como queráis. Pero esta es castellana. Muy fácil, muy rápida, muy barata, con ingredientes muy básicos. Mirad, tengo aquí medio choricico. Este es ahumado, es asturiano. Ahora os diré la diferencia de ponerlo ahumado o normal. Lo vamos a cortar a 7 taquitos pequeños. Y ya tenemos nuestro aceite puesto. Es una receta fácil, fácil, pero que si sigue los pasos de esta manera sale muy, 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 muy bien. Ponemos el choricico, el aceite que no esté muy fuerte, subimos ahora para que suelte todo su pimentón. Mirad qué punta de jamón ibérico. Esto es una maravilla. Igual, lo vamos a cortar y vamos a ponernos a freírlo. Y ahora seguimos. ¿Cómo huele eso, Ángel, Wow. a berenjena frita? Este chorizo ahumado es la caña, ¿eh? Es la caña. Mirad cómo está, una vueltecita, ya tenemos agua ahí que la hemos puesto a calentar. Hay gente que le pone caldo de pollo, le pone historias, pero yo no lo veo necesario. Porque qué mejor caldo va a salir de aquí, que mirad qué grasita tiene, más buena y más sana. Ahí, lo pasamos al agua, no es freírlo mucho, ¿eh? Es que suelta aquí el pimentón y la cosita sana. Ahí venga, lo sacamos y empezamos a freír una rodajica de pan sobao. Valiente, un buen pan sobao, un pan casero es muy necesario para esta receta. Vamos a freírlo, es una receta muy, muy, muy fácil y que la podéis tener varios días en el frigo y haciendo sopicas todos los días y todas las noches. Que apetece, por la noche que apetece algo caliente. Ahí ya tenemos nuestro caldico, agua, chorizo y jamón frito con un poquito de sal, pero poco, luego le daremos el punto. Que hierva 15 o 20 minutos. Venga, freímos pan y seguimos. Bueno, familia, pan fritico, mirad qué espectáculo cómo se ha quedado. A mí ahora aquí me gusta coger y restregarle un ajico crudo. Así tal como está, lo pelamos y las vamos restregando por las dos caras. Pero el aceitico, mirad lo que ha quedado, no debe de quedar mucho, ya está apagado. Lo que pasa es que esta sartén conserva mucho el calor. Si el chorizo no fuera ahumado, le pondríamos pimentón de la Vera. Pero como el choricico que tengo es ahumado, le vamos a poner aquí en este aceite un poquito de pimentón dulce serie oro de Benú Selección. Que esto es lo mejor que tenemos en Murcia. ¿Vale? En su página web. Especial en el Mediterráneo o Benú Selección Gourmet, lo tenéis, mirad qué colorazo que tiene, mira, así, un poquito, y ya directamente no hay que dejarlo que se queme, pim pam pum, y lo pasamos a nuestro caldico, y esto lo vamos a reservar aquí, porque según luego la grasa que tenga, podemos darle un enjuague o no, a mí no me gusta que quede con mucha grasa, ahí, 20 minuticos de hervor, y ahora cogemos un ajico. Ahí, lo pelamos y tan fácil como coger todos los panes, así. Pam, pam, pam. Un ajo bueno y cogemos el pan y mira. Bien rastreado. Que no le falte ajo. Ahí. ¿Qué no quería hacer este paso? Pues cogéis en el mismo aceite que teníamos el pimentón, le echáis unos ajicos cortados, pero así, mira, huele. Buah, ajo crudo y le da un sabor espectacular. Venga, 20 minuticos y volvemos a montar la sopa. Bueno, familia, mirad el colorcito que tiene. Aquí ya están vosotros. Si os gusta con más pimentón, le ponéis más pimentón. Que no, yo considero que le falta un poquito de color. Pues el residuo que hemos dejado aquí, ¿lo veis? Le vamos a dar un enjuaguecito. Perfecto, no quiero que salga tampoco excesivamente fuerte. Ahora aquí ya están vosotros. ¿Que queréis echarle una hebrica de azafrán? Le podéis poner una hebrica de azafrán. Yo con esto voy a tener para 4 o 5 días de cenar mi sopita. Aquí la tendríamos preparada. Tenemos el pan
con el ajo entregado. Tenemos los huevos. Vamos a coger el cazo de la abuela, que todavía lo tenemos, y vamos a hacer una sopica, pues, para los dos también. Así, le pasamos sus cositas. Ay, mira qué color tiene, ya os digo. Si queréis más pimentón, con echarle una gotica. Lo he probado, de sal está de 10, sabor ahumado está muy bueno. Eso ya va en gusto a vosotros. Ahí, para dos platicos, con esto va a salir de 10. Ahora, ¿qué más pan? Hay gente que le gusta echarle el pan. Le gusta que el pan se deshaga, se quede. Hay otra gente que le gusta que el pan se quede así como está, crujientico. Eso ya está en vosotros. Yo aquí ya, sin más ni más, le vamos a echar. ¿Cómo huele ajo? Esto es una maravilla. Esto así solo ya merece la pena. ¿Sí? Reina, ¿más pan o menos pan? ¿Cómo la quieres? Poco pan. ¿Poco pan? Pues venga. Vamos a echarle este culico también. Ahí lo dejamos hervir un poquito, que hierva el pan y enseguida le añadimos nuestros huevos. Punto sal, perfecto. Y mientras, pues mira lo que ha comprado la Reina hoy en el mercado. Mira, ¿sabéis esto lo que es? Mira, qué cosita más buena. Esto para la cerveza es una maravilla, ¿eh, Lorena? Tan buenísimo y dulce, dulce. Familia, vamos a empezar a que hierva una chispica y ahora volvemos. Y mientras, Ángel, creo que se va a comer los guisantes. ¡Dios, qué dulce! ¡Buenísimo! Volvemos. ¡Cómo huele ahumado! ¡Qué chorizo más auténtico! Tiene un olor especial y un sabor magnífico. Mirad el pan. A mí me gusta dejarlo así, ¿eh? Que se trabe un poquito, que no se quede crujiente. Ya eso está en vosotros. Un par de huevicos para adentro. Y ahora aquí simplemente es mover despacito, intentar que no se rompa la yema. Y nada, en un minutico venimos a emplatar esta sopica que para el frío que hace hoy, 25 grados, viene de 10. Lorena, ¿un plato o dos quieres? Uno y pequeño. Y pequeño, ¿no? Uno y pequeño. Venga, vamos a ver cómo queda esta sopica. Madre mía, qué pintaza que tiene esta sopa. Esto, para el frío, es lo mejor que hay. A mí no me gusta que quede muy, muy grasienta, pero mirad cómo está la grasica, ¿eh? Podéis coger grasica y ponerle la que queráis. El pimentón va al gusto. Mirad la llamica, ¿eh? Que tenemos dos. Una para Lorena muy cuajada y otra para mí, que me gusta así, poco hecha. ¿Cómo veis esta sopica? ¿Os gusta, familia? Like, suscribirse, mirad qué espectáculo de sopa castellana, que no es lo mismo que sopa de ajo. Por cierto, Lorena, que no se pierdan el viernes el vídeo que hemos hecho haciendo la compra en el mercado, que es un espectáculo. Comprando para hacer una receta que va a subir el domingo, que va a ser brutal. Pero os vais a reír un poco. Comprando. Tengo que decir, Ángel, que tienes que mejorarlo. No lo quiero decir, ¿eh? ¿Qué tienes que mejorar al llevar el carro, hombre? Que sí. El carro ese no está hecho para mí. Ya está. Se iba para el puesto de la salchicha, se iba para el puesto del bonito y para el puesto del brócoli, huía. Familia, no perderse el viernes la receta de la compra. Y esto es brutal, una sopica espectacular. Like, suscribirse, compartirlo, que nos ayuda a seguir creciendo. Lorena, un platico. Medio. Medio, venga, yo me como lo que salta. Deja, deja eso, muchacho, muchacho, deja eso. Escucha, escucha. Mira. A ver. ¿Eso es fresco? Lo único que me gusta a mí. El brócoli y todo eso para ti. Saludos, familia. Hasta luego, familia.